Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Ver Un Historia Militar. Esta es la historia del hombre que, en su propio tiempo, mereció que se le diera el título de Rey de los Hispanos. Un hombre que fue señor de la guerra invencible, legislador sagaz, estadista genial y padre fracasado. Cuando subió al disputado trono visigodo, Hispania era una tierra sumida en la violencia y el caos, fraccionada en múltiples señoríos y reinos. Donde los godos, en verdad, no eran dueños sino de la tierra que sombreaban sus lanzas. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Belunartis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo a España o la Hispania Visigoda. Qué mejor que com compañero de viaje para este largo trayecto que nuestro amigo José Soto Chica. Ya fuimos con él hace tiempo a conocer la historia de los visigodos desde Escandinavia a Toledo y hoy toca el turno de su último libro que tengo aquí en mis manos, Leovigildo, rey de los hispanos, publicado por Desperta Ferro. Como siempre, José nos va a hablar de este libro, pero también del contexto histórico en el que se fragua la vida de este rey de los hispanos Rex Hispanorum. Vamos a hablar de Leovigildo. Empezamos. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Francisco. Pues encantado de estar contigo y con todos tus seguidores esta tarde. Pues estamos aquí para hablar de tu nuevo libro Leovigildo que lo tengo aquí en mis manos, Rey de los Hispanos, recién salido casi del horno, <laughs> calentito sí, calentito, ¿no? Sí, 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 como tu libro también, hemos coincidido los dos en Bueno, no, en no, esta ha, hay algo más, hay algo más en mi libro La Frontera Norte que no todo el mundo sabe, más bien casi nadie, es lo que pone aquí atrás, prólogo de José Soto Chica. Esto ya hace que el libro merezca la pena ser leído solamente por el prólogo de tuyo, José, y gracias por el detalle de de apoyarme en mi obra La frontera norte en el que trato también de la historia de España esta vez más allá de los mares no, no gracias a ti por, por la confianza y, y desde luego es un magnífico libro para todos los que quieran conocer el verdadero gran oeste que fue el norte <laughs> que todo es, depende desde el punto de mira donde se vea no pues tenemos eh, la historia de España, de la Nueva España, pero nos vamos a la historia de España, ¿no? de la España, eh, como lo llamaban así los visigodos. ¿no? A la semilla, nos vamos a la semilla. Pues tenemos una semilla que es, está en tu libro que acabamos de ver, pero también tienes otros libros que voy a poner ahora en una, una foto de tus Ajá. otros libros sobre el tema, porque no solo tienes eh, este libro, sino que con Desperta Ferro ya van cuatro magníficos libros en los no que nada. tratas ese final, ¿no? del Imperio Romano y comienzo de la Edad Media, ¿no? Sí, este es el cuarto libro de la serie entre comillas Imperios y Bárbaros que ya va por va a salir ya ya está la quinta edición que además viene revisada y aumentada eh, Visigodo hijo de un tío furioso como tú decías antes que, que tratamos aquí en extenso en, en unos programas que nos lo pasamos genial, ¿verdad? El Águila y los Cuervos sobre el Imperio Romano y su final y ahora ya centrándonos en un personaje carismático y, y emblemático de nuestra propia historia, como es Leo Vigildo. Pues vamos a ver, en primer lugar, no quién era Leo Vigildo, porque claro, esto es empezar un poco por, eh, por el personaje, hay que empezar siempre, ¿no? ¿En qué momento de la historia visigoda estamos, ¿no? Pues... Fijaros que siempre en el cole, en la Wikipedia, en cualquier obra general, nos van a decir que la historia de la Hispania visigoda pues comienza en 415 con Ataulfo, ¿no? En Barcelona, y se prolonga hasta 711, ¿no? Pero como siempre, este tipo de datos tan generales, pues, eh, no, no, no atrapa realmente la verdad histórica, ¿no? Porque durante mucho tiempo los visigodos en Hispania fueron, ante todo el arma de Roma, ¿no? Es decir, ellos combatían aquí por Roma, al servicio de Roma, ¿no? Por la causa de Roma que dice San Isidoro y que también dice Idacio, ¿no? Un cronista contemporáneo, ¿no? Eh, a lo largo del siglo V ellos vienen aquí a, a combatir por Roma, a saquear, a hacer botín. Al final ya del siglo instalan algunas guarniciones permanentes en lugares como Emerita, es decir, Mérida, como Sevilla, pero realmente va a ser solo cuando los francos comiencen a a apretar mucho en la frontera norte porque los visigodos, su verdadero núcleo en el siglo V está en la Galia y cuando los francos aprietan mucho a partir de 497 de nuestra era no es cuando realmente comienza a haber un, una migración forzada ¿no? de, de visigodos que comienzan a asentarse aquí en Hispania ¿no? son muy pocos estamos hablando de unos 70.000 en total es decir, estamos hablando de poco más del 1% de la población ¿no? y llegan como refugiados porque en el año 497, Clovis, Clodoveo, rey de los francos salios ¿eh? de Chalons, de eso es, eh, empiezan a presionar hacia el sur, empiezan a, a atacar los asentamientos visigodos y empiezan a convertir la Galia Goda en un infierno. Y ese infierno se confirma en la batalla del Campus Bogladensis en Bouillet en el año 507, ¿no? Y a partir de ahí es el caos, la ruina y la desintegración. El reino de Tolosa muere bajo los golpes de las franciscas, de los francos, ¿no? Y solo la intervención de los ostrogodos, en concreto de Teodorico, que interviene en favor de su de su nieto, porque su yerno Alarico II perece en la batalla. Solo la intervención ostrogoda salva los restos del reino. Visigodos, y los visigodos se ven obligados a pues a huir hacia España en, en buena medida uh -huh. y Aña era la tierra del caos y de la violencia, porque aunque los fisicodos habían ejercido cierta hegemonía sobre el territorio peninsular, a comienzos del siglo VI no eran señores ni dueños sino de aquello que, como digo al principio de la obra, sombreaban sus lanzas. ¿no? Algunos reyes poderosos como Teudis ensancharon esos dominios, pero al final también perecieron en ese caos y en esa violencia. De manera que cuando Leovigildo viene al mundo, que además lo hizo en el peor momento posible de la historia, ¿no? porque él nace hacia el año 536. No sabemos exactamente el año ni la fecha, pero sí que fue en torno a 536. Son los años del gran velo de polvo, que ya sabéis que es un fenómeno eh, producido por la explosión de un volcán que durante tres años pues, dejó al hemisferio norte sin, sin verano y por lo tanto sin cosecha y por lo tanto metido en una espiral de hambruna brutal. Y a partir de 541, cuando Leo Vigilio debía de ser un niño muy pequeño, llega la peste de Justiniano, el primer gran azote de la peste bubónica en Europa, que se llevó por delante un tercio de la población. ¿no? Si a eso le sumáis que los visigodos han sido convertidos en refugiados, que son un pueblo golpeado y acosado por los francos, que en la propia Hispania no controlan sino aquello que dominan directamente con sus armas, pues la verdad es que el contexto no podía ser peor para que un hombre iniciará su reinado. Y Lubigildo lo hace, probablemente su hermano lo nombra rey, copríncipe, a finales de 568, en, tor en torno a noviembre, diciembre. La fecha exacta no la conocemos, aunque quizás el 14 de noviembre, que es una fecha intuitiva, podría ser una fecha aproximada, ¿no? Pero en ese momento, realmente la situación era bastante confusa, porque el anterior rey, Atanagildo, que había muerto en Toledo, dejó una reina. La reina dominaba el tesoro, tenía su propia facción política, en este caso Gosvinta, pero durante cinco meses no hubo rey. Y eso indica que la situación era muy tensa, muy complicada, y cuando lo hubo, fue proclamado en Narbona, en lo que quedaba, en lo poquito que quedaba de la Galia Visigoda. Y ese rey, Liuba I, no debía de tenerlas todas consigo cuando se vio también obligado a nombrar como rey a su hermano Leovigildo y a comprometerlo en matrimonio con Gosvinta. Esa era la situación en España. Si quieres te cuento la situación en el mundo mediterráneo. Sí, un poco, porque hay que entender por qué Hispania no se va convirtiendo en la zona de expansión de los visigodos, ¿no? Claro, claro, muy bien traído. Pues tenemos un Mediterráneo que vuelve a ser un Mediterráneo romano. Durante ese siglo, esos primeros 65 años tan nefastos para los visigodos, los del siglo VI, sin embargo, para el Imperio Romano de Oriente, para Bizancio, son años de, de expansión, ¿no? Bizancio comenzó el siglo pues, en mitad de un, de un auténtico auge económico, demográfico, político y militar. Y Justiniano, cuando llega al trono en 527, recoge esos frutos labrados por sus antecesores y los lanza a la reconquista de, de Occidente. Reconquista el África de los Fándalos, 533, 534. En una dura guerra con los trogodos, reconquista Dalmacia y, por supuesto, Italia, incluida Roma y Rávena. La, la guerra termina aproximadamente en 552, luego quedan algunos núcleos de resistencia, pero digamos, la parte mollar acaba en 552, y aprovechando el caos que reina en España, aprovechando que el rey visigodo del momento, Ágila I, ha sido derrotado, ha perdido a su hijo, ha perdido el tesoro en Córdoba, luego volveremos sobre Córdoba, la actual Córdoba, no. y que se le ha sublevado uno de sus nobles principales, Atanagildo, y que este llama en su ayuda a los romanos, pues Justiniano despacha un pequeño ejército, o no tan pequeño, probablemente, eh, según dice Procopio, un ejército formado por varios tagmas de infantería, al que luego se sumaron otras tropas, quizá en el momento álquido del conflicto unos 5.000 hombres. ¿eh? Pues aprovechando eso, en 552 interviene en Hispania, Hispania para los bizantinos, ¿no? Y, y rápidamente se hace con el control de una área bastante extensa que iría a grosso modo, ¿eh? a grosso modo. Desde la desembocadura del río Barbate en el Estrecho de Gibraltar hasta la del Júcar, ¿m? en lo que hoy sería Valencia. ¿M? Así que se instaura allí un dominio bizantino que a Tanagildo, aunque luego intentó de decirse de sus pactos y aunque luego trató de, de combatir a los romanos, pues no consiguió ya revertir. ¿no? Así que tenemos por lo tanto a los romanos de nuevo en España y aparentemente con capacidad para seguir expandiéndose. Y en el norte. Aunque ya ha muerto Clovis, el gran rey, Clodoveo, sus hijos son belicosos y son peligrosos, e incluso en 531 van a volver a derrotar a los visigodos, van a matarles a Malarico, al, reino, al nieto de Teodorico, y van a seguir presionando con fuerza. Y para colmo, y esto te pilla más cerca, los suevos que prácticamente habían sido acogotados por los visigodos en 456, en la batalla del río Órbigo, ahora renacen. Renacen y además eh, forjando vínculos con francos y con bizantinos, o sea, sí, con los peores enemigos de los visigodos. Si a eso le sumáis, porque el contexto dentro de la península era bastante caótico, es decir, que no solo están los suevos, no solo están los romanos, sino que han emergido un sinfín de poderes locales, de estados indígenas, si no me permitís esta expresión, Córdoba, lo que hoy sería la provincia de Córdoba, la horóspera en lo que sería a grosso modo la provincia de Jaén, la Sabaria, que iría allí hacia la zona de, de Zamora y provincias limítrofes, los Montes aregenses a caballo entre León y Galicia, los Runcones, en, en tu Asturias natal y quizá otros pues, otro grupos eh, astures, y eh, Cantabria, que es un ente eh, regido por, por, por aristócratas hispano-romanos muy poderosos, que se a sí mismos el título de senadores, que gobiernan de forma confederal, quizá una área muy extensa con un senado en Amaya, que integraría una parte de Asturias, todo lo que hoy es Cantabria, La Rioja, Álava y Burgos y partes de Valencia, es decir, un territorio muy extenso, pues todo eso es lo que marca el mundo que Leo Vigildo eh, tiene que enfrentar cuando. Pues se presenta en Toledo para casarse con Westvinta en los primeros días de 569. Pues tenemos a, a, al hombre, ¿no? Que empieza a tener ya un poder, ¿no? Se casa y ese matrimonio eh, le, le da eh, más poder a su figura. ¿Le sirve para es... unificarse con otros pueblos? Sí, y no, vamos a ver: el matrimonio de Leo con gofinta. es. Una de las claves de su reinado. ¿Por qué? Fijaros que la tradición de la época, si hubiera sido un matrimonio normal, entre comillas, hubiera sido Gosvinta la que hubiera ido a Narbona a casarse. En Narbona era donde estaba Leo Vigildo con su hermano Liuba. Eso hubiera sido lo normal según las costumbres de la época. La novia viajaba hasta donde estaba el novio y allí contraía matrimonio, llevando consigo una factuosa eh, compañía de hombres armados y, sobre todo, de tesoros. No, 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 no es eso lo que ocurre. Leovigildo va a Toledo. Eso indica que este acuerdo matrimonial eh, no es un acuerdo matrimonial normal, sino que Gosvinta ha impuesto condiciones. ¿Por qué? Porque los textos de la época Juan de Víctor señalan que Gosvinta tenía su facción, es decir, su grupo de apoyo, su grupo de nobles que apoyan a Gosvinta en Toledo. De manera que Leovigildo, que viene de Narbona, o sea, que de la Galia Goda, se ve obligado a llegar a la corte de Gosvinta. Está en manos de Gosvinta en un primer momento. Él es un extranjero entre comillas. Él viene con su propia comitiva guerrera, pero en modo alguno tiene el poder que ya tiene la reina, que controlaba el tesoro, ¿eh? que esto era muy importante no solo pecuniariamente hablando, sino también en el contexto simbólico del tema, ¿no? Y que tiene una facción de nobles muy poderosa que la apoya, ¿no? Digamos que es un matrimonio peligroso, porque ambos, Gosvinta y Leo Vigildo, no se van a amar, ni mucho menos, no van a tener hijos en común, etcétera. Y se van a pegar todo el reinado de los vigildo, todo el momento, todo el tiempo que van a compartir trono, intentando hacerse la zancadilla mutuamente, como luego veremos. Es decir, a la primera debilidad que alguno de los dos hubiera manifestado, el otro hubiera eliminado a su, a su cónyuge. ¿no? Estamos hablando de un matrimonio para que nos entiendan tu, tus seguidores, pues eso. Se ha hecho muchas veces la comparación cuando ha hablado de esto, pero es que viene al dedillo, ¿no? Eh, con Juego de Trono. Estamos hablando de una auténtica Cersei Lannister barra visigoda, <laughs> si me permitís la licencia, ¿vale? Y estamos hablando de un Lubigildo que, que es un hombre también implacable. De manera que tenemos un matrimonio por obligación que los refuerza a ambos, porque Gofinta necesita un hombre junto a ella, no puede reinar por sí misma, y refuerza a Lubigildo porque le da el apoyo de la reina. Pero al mismo tiempo que es un refuerzo para ambos, también es una espada de Damocles para ambos. Así que fijaros qué juego más peligroso y más atractivo, ¿no? Dos que se necesitan, pero dos que aspiran a que sea su sangre y no la del otro la que termine reinando en Hispania. Tenemos. Eh... Un mapa justo enfrente de cómo era el reino de los visigodos en el momento de llegada al poder de los Vigildo. Básicamente, un poco para que la gente que nos escucha en podcast lo vea, tenemos al noroeste, lo que es la actual Galicia, o Porto, y parte un poco al sur de, de bueno, Zamora también, León, y Asturias pertenecería al reino de los suevos. Aunque parte de Asturias también, a lo mejor, estaba eh, con los cántabros, pueblos cántabros, y después están los vascones. Y al sur, uh -huh. en la Bética, ¿no? hay unos territorios bizantinos. ¿no? Básicamente, podemos decir que el, el reino visigodo estaría un poco encorsetado. No, tanto está por el el mapa, ¿eh? no está completo el mapa, porque ahí, entre bizantinos y visigodos, tendrías que poner Córdoba y vale. la Próspera. Vale. ¿vale? Córdoba es aparece, pero mapa, no aparece como todo, independiente. Solo se tocaban Perfecto. en la zona de Valencia y en la de Cádiz, ¿vale? En la zona central y más extensa. Había dos estados interpuestos, Córdoba y La Oróspera. Uh -huh. Perfecto. Y aquí en el mapa eh, de, la, de la parte bizantina ¿no? de, de, de Hispania, mete también la desembocadura un poco del Guadalquivir, la zona de Huelva. También eso, eso ya llegó hasta el poco tiempo, tiempo, ¿no? Eso fue un poco <laughs> tiempo, ¿no? <laughs> A ver, sabemos que cuando los bizantinos desembarcan, que la primera vez en 552, con casi toda seguridad, lo hicieron en el estrecho de Gibraltar, en lo que hoy sería Algeciras a la que por cierto los bizantinos iban a llamar mesopotamino y Nexos, vale la, la isla entre ríos de acuerdo sabemos que tomarían la calzada que subía hacia medina sidonia y que se presentaron en sevilla para apoyar a tanagildo pero también sabemos que a tanagildo luego recuperó sevilla vale de manera que el dominio bizantino quedó limitado al área que antes te he descrito esto se discute mucho entre especialistas lo discutimos mucho pero todo indica por el tipo de presencia militar que hubo, hubo un segundo ejército que llegó en 555, que, que los, los bizantinos crearon una provincia, de eso no hay duda, una eparquía, que tenía un duque, con, 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 que también era titulado Magister Militum, porque a partir de, de Mauricio ambos títulos son intercambiables en el contexto provincial bizantino, y que tenía un pequeño ejército comitatense de unos 5.000 hombres, más las tropas limitanei. Eh, adscrita a un ducado que más o menos eran unos 2.500 hombres. Uh -huh. Teniendo todo eso en cuenta y algunos datos de las fuentes que nos dicen que ciudades como Medina Sidonia, como Gigonza, que está un poquito más al norte en Cádiz, como Barbi, que está muy cerca de Antequera, como Basti, que es la actual Baza, que está en el norte de Granada, etcétera, etcétera, formaban parte del dominio bizantino, pues para que veáis una idea, y si lo tenéis en cabeza, la, el dominio bizantino sería como... La Granada nacería en su máximo momento de expansión, más Murcia, Alicante y parte de Valencia, más Brapaleares, más Ceuta, claro. Eso sería la verdadera provincia bizantina, ¿vale? Ya lo de Cádiz y Huelva, incluso a veces le han metido el Algarve, eso ya es especular por especular. Por eso te preguntaba, porque a mí me sonaba más el mapa que voy a poner ahora, como el mapa, digamos más habitual ¿no? que se suele poner, que es Exacto. justo Córdoba independiente y después ya... Eh... Exacto, tienes uno en el libro, uh -huh. el libro lleva una cartografía maravillosa como todos los libros de Despertaferro sí. y, y ahí sí tienes un mapa donde sí se ve ya con más de detalle cómo fue realmente la Hispania de antes y de después de Leo Vigilio. Uh -huh. Uh -huh. Y una vez que está ya en el poder, ¿no? es a, a través de su mujer, ¿no? que es la que le da el poder... ¿Cómo comienza eh, su afia, eh, digamos, a unificar España? ¿no? Porque es la figura que se le da ¿no? ese título de unificador de España. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo es su digamos eh, su procedimiento? Primero, ¿afianza el poder en la Corte? Sí, sí, fíjate que él cuando llega, como te he dicho, no está en una situación muy buena. Él llega a la Corte de Gofinta, realmente, él está casi en manos de Gofinta. Él sabía, en el contexto de la época, que es un contexto muy duro, sabía que si quería sobrevivir, Primero tenía que estar vigilante en la corte, pero segundo tenía que ofrecer algo a su nuevo súbito, y ese algo solo podía ser en el contexto del siglo VI, botín y victoria. Él tiene que ser un dador de victoria, él tiene que ser un señor de la guerra. Fíjate que Gregorio de Tours, que era contemporáneo suyo, eh, nos da una frase que es lapidaria sobre, sobre la situación de Leo Vigilio. Nos dice que no dejó vivo a nadie con edad suficiente como para orinar contra la pared. ¿Vale? a ninguno de los que antes habían eh, urdido conjuras contra los reyes, lo dejó vivo con edad suficiente como para orinar contra la pared. Y Isidoro de Sevilla, que también lo conoció personalmente, pues nos habla de que, de que no, no tuvo ningún tipo de, de empacho en cortar cabezas y, y en condenar el exilio a muchos nobles, es decir, que tuvo que enfrentarse a innúmeras conjuras, Probablemente en ese primer año, luego veremos que también al final de su reinado, tuvo que poner orden entre comillas entre la nobleza visigoda, siempre muy díscola, muy levantisca, pero eso no le hubiera bastado. Con solo eso hubiera perecido. Necesitaba generarse una fama, claro. generarse sí. un aura de, de victoria, y eso solo lo podía hacer en la guerra. Y fíjate que el contexto internacional viene en su ayuda, porque si hasta ese momento el Imperio Romano de Oriente. Se ha manifestado de nuevo como una gran potencia. Ahora, desde hace tres años, desde noviembre de 565, ha caído en manos de una persona desequilibrada, literalmente, mentalmente, Justino II. Sobrino de Justiniano es un hombre ambicioso, es un hombre vanidoso, es un hombre desequilibrado tanto que va a llevar al imperio a una situación imposible. Cuando en 569, en enero, Leovigildo llega a Toledo. Justiniano ya ha conseguido en tan solo cuatro años meter al imperio bizantino en guerra en todas sus fronteras. En el Danubio contra los Bávaro En África del Norte contra el reino moro de Altava. En Italia ha conseguido literalmente que los longobardos se le metan allí y, le, y conviertan aquello en un caos sangriento. Y en breve va a conseguir también una guerra con los persas. De hecho, Justino II va a perder la cabeza literalmente, se va a volver loco, ¿eh? Claro, Leovigildo, que no es ajeno a lo que ocurre en el mundo, va a tener en eso su primera gran oportunidad. Cuando le llegan las noticias de todos esos desastres, y muy particularmente de las derrotas que Garmul, rey de los monos de Altaba, está infligiendo al ejército bizantino en África, pues ve la oportunidad. Y su primera expedición va a ser precisamente contra la España bizantina, contra la España bizantina en 570, que es solo una algarada. Es decir, lo que busca Leovigildo es fama guerrera, y botín. ¿Para qué? Para reafirmarse en la corte. Y probablemente con unos cientos de jinetes, por el tipo de expedición que hizo, va a recorrer, recorrer más de 1.200 kilómetros en muy pocas semanas, y por, la, por, por el recorrido que hace, pues en muy poco tiempo va a cruzar la península de cabo a rabo, va a pasar por la horóspera, ese territorio de señoríos y ciudades más o menos confederadas entre sí, ¿vale? lo que hoy sería la provincia de Jaén, y va a caer. Sobre la Bastetania. La Bastetania ocupaba la mayor parte de lo que era la España bizantina. ¿no? Para acabar con una idea, la Bastetania se correspondería con lo que serían, la, a grosso modo, las provincias de Murcia, Granada, Almería y Málaga. Va a entrar por la Bastetania, ¿vale? Y va a llegar hasta Málaga en su correría, donde va a librar un combate contra, lo, contra los soldados imperiales. Va a lograr victoria, botín, nada definitivo. Va a saquear. Pero claro. Para los visigodos, recuerdo que llevaban décadas de derrotas, derrotas, derrotas y desastres. Y ahora llega alguien que les ofrece algo nuevo: retomar la senda de la victoria y el botín. Así comienza su obra, que ahora, si quieres, vamos decranando. Pero digamos que uh -huh. el comienzo de esa obra de unificación comienza con esta prodigiosa algarada del año 570, en la que Leovigildo hace algo que no habían podido hacer los vándalos, que no habían podido hacer los ostrogodos. Que los propios visigodos se habían manifestado incapaces de hacer, derrotar a los romanos. Ahí tenemos, esta es la campaña del 570, ¿no? Que estamos hablando, o todavía es previa esta. La 570 es la que estás comentando, sí. es una previa. Esta es la del año 570, vale. en la que él saquea de cabo a rabo la mayor parte de la, de la provincia bizantina, ¿vale? Al año sí. siguiente, 571, va a ir un poquito más lejos. Eh, aprovechando, fíjate que Leo Vigildo. Al principio cuenta con muy pocos recursos, cuenta solo con unos centenares de guerreros, ¿no? Por lo tanto, tiene que fiarlo todo a una característica esencial de cualquiera que se vea en esas dificultades, ¿no? De no tener muchos medios, aprovechar al máximo la sorpresa, el golpe de mano. ¿Mm? Eh, y lo vuelve a hacer. En este caso, un ataque nocturno, aprovechando la traición de uno de los oficiales de la guarnición, un ataque nocturno contra la que era sin duda. Una de las fortalezas más importantes de los bizantinos, de los romanos en España. Era la llave del estrecho de Gibraltar, que era clave para los bizantinos. ¿Por qué los bizantinos han venido a España? Porque quieren tener un colchón defensivo que preserve una de sus provincias fundamentales económicamente hablando, África. Por lo tanto, el estrecho uh -huh. de Gibraltar es punto sensible. Y ese punto sensible lo guarda una gran fortaleza, una gran ciudad fortaleza que era Medina-Sidonia, Asidona. Pues bien, Leo Vigildo en 571, da un golpe de mano genial en mitad de la noche, después de haber sobornado a uno de los oficiales de la guarnición, sus tropas entran al asalto en Medina Sidonia y pasan a cuchillo a toda la guarnición romana y se apodera de Asidona. Eso sí que era un triunfo ya con mayúsculas. ¿Vale? ¿Mm? No sé para ahí. Para el año siguiente, 572, si quieres te lo cuento ya. Sí, sí, que avanza, que yo, yo estoy un poco perdido con... <laughs> <laughs> Ese año, 570. fijaros que llevamos 570... Golpe contra los intereses romanos, saqueando buena parte de su provincia en Hispania. 571 les arrebata una de sus principales ciudades fortaleza en Hispania, Medina Sidonia. De acuerdo, año 572, este hombre no se da descanso. Ataca Córdoba. Córdoba era probablemente, junto con Mérida, la ciudad más importante de toda Hispania, pero al menos desde el año 551, si no antes, probablemente desde mucho antes, era de facto un estado independiente. Los cordubenses habían derrotado, aniquilado a los visigodos en 551. Habían dado muerte incluso al primogénito del rey Agila I y le habían arrebatado a este buena parte de su tesoro. Bueno, los Jodos se la tenían jurada y Leo Vigildo cumplió el juramento con sangre y acero. En 572, recurriendo de nuevo a uno de sus métodos favoritos, el golpe de mano nocturno, sí. se planta de Toledo en Córdoba. ¿m? Y en mitad de la noche, cuando nadie lo espera, asalta las murallas. Y lleva a cabo en Córdoba una matanza espantosa. Es la venganza de los Godos. ¿M? Córdoba vuelve a ser Goda. No solo eso, Córdoba no solo era Córdoba. Controlaba muchas ciudades y castillos ¿m? y castros. A lo largo de todo lo que hoy sería la provincia de Córdoba, desde Sierra Morena a la Subética. Todas esas ciudades, todos esos castelas, ¿eh? todos esos castras, son recuperados a fuego y espada por Leo Vigildo. De hecho, Juan de Víclaro, contemporáneo, menciona esa conquista de esas ciudades y, sobre todo, esas matanzas de campesinos, que no son sino las milicias que los grandes señores, que estos grandes aristócratas hispano romanos levantaban entre sus siervos. ¿vale?, Leo Vigildo arrasa con todo eso y se anexiona el territorio de Córdoba, unos 14.000 kilómetros cuadrados. No solo eso, ¿eh? Nuestros reino se da descanso. 573. Gira hacia el norte. ¿Y cuál es su nuevo destino? Otro de esos señoríos indígenas, Sabaria. Antes mencionabas un mapa, con esos colorines que tanto les gusta ¿no? a los editores de textos, ¿no? Eso que llamáis reino suevo y que viene así pintadito y que parece que abarca buena parte de Portugal, Zamora, León, parte de Asturias, la actual Galicia, en la realidad no era así. Los suevos, el núcleo del poder suevo era la zona de Oporto, Portuncale, la zona de Bracara Augusta, la actual Braga, la zona de Lucus Augusta, la actual Lugo. Esa zona, ese triángulo era su núcleo. Más allá de eso, bueno, cuando llegaba una banda guerrera sueva, pues obligaba a la gente a pagar tributo a veces otras veces no otras veces se les ponían de jarras y no controlaban el territorio es decir que allí donde llegaban sus lanzas pues bueno medio que el rey de los suevos pero todo ese extenso territorio de facto no lo controlaban y como no lo controlaban dentro de ese territorio había pueblos y estados indígenas que no estaban sometidos al rey de los suevos por muchos colores que pinten en nuestros mapas generales vale los runcones en Asturias, por supuesto, pero también en la zona del río Sabor ¿eh? y de la actual Esla, es decir, lo que sería Zamora y en las zonas colindantes de, de Portugal, había un reino, un, perdón, un reino, un estado indígena que, al que llamamos Sabaria, que parece estar relacionado con el pueblo de los Sapos, que era una sección de los Astures. Ya sabes que el río Esla se llamaba Astura en la antigüedad y que había formado. Era el, el origen astúrico. Efectivamente, lo dice San Isidoro, ¿no? Bueno, pues nuestro Leovigildo cambia el tercio. Si en 570, 71 y 72 ha combatido en el sur, ahora en 573 va a combatir en el norte. ¿Por qué? Pues porque los suevos, te he dicho antes, que se están reconstituyendo, que después de un siglo de anarquía, se están volviendo de nuevo un poder fuerte. Y su rey, miro, en 572, es decir, cuando Leovigildo está conquistando Córdoba, ha atacado a los Runcones, a ese pueblo astur. Está es intentando expandirse y hacer efectivo su dominio. Y Leovigildo no lo va a consentir. Leovigildo no quiere otro poder rival del suyo. Por lo tanto, ataques preventivos, que diríamos hoy, vamos a impedir que se pueda expandir a costa de los estados indígenas menores que hay entre godos y suevos. Así que esos estados me los voy a quedar yo. Y el primero, Sabaria. Leo Vigildo cabalga y lanza un ataque contra la Sabaria y la anexiona en 573. Es decir, por ahí ya no van a avanzar los Suevos. ¿Mm? Uh -huh. Claro, imaginaros todas estas victorias. Estamos hablando de 570, 71, 72 y 73. Todo victoria. Imaginaros el botín. Córdoba era riquísima. ¿Mm? Lo que pudo saquear en la provincia bizantina también tuvo que ser de aupa. Todo eso es poder, gloria y bodín, fama guerrera y oro. Eso es lo que hace un reino. Y eso es lo que Leovigildo está llevando a Toledo, a Toledo año tras año. De manera que su gran rival, que en la sombra se llama Gosfinta, su propia esposa, ya no está en situación de toserle, de disputarle, de hacerle la zancadilla, ¿vale? Y Leovigildo, evidentemente... Se puede permitir cosas como la que va a hacer ese mismo año de 573. Ese año, probablemente, muere Liuba, su hermano. Y él no va a tener ningún problema en anexionarse la parte del reino, que era la menor, por cierto, que gobernaba su hermano, la Narbonense, la Sectimania, el trocito de Galia que todavía les quedaba a los Godos. No solo eso, sino que se va a permitir otra cosa, nombrar consortes de su gobierno, es decir, príncipes, cogobernantes, herederos a sus dos hijos. Él ya venía con dos niños, él había enviudado, no conocemos el nombre de su esposa, pero ya venía con dos niños, Hermenegildo y Recarido. Y ahora en 573, después de la conquista de Sabaria, tiene tanto poder, ¿m? posee ya tanta fama y tanto oro como para que la nobleza visigoda acepte que él ya esté nombrando a sus herederos, ya los esté colocando junto a él como co-gobernantes, como coprince, copríncipes, como consortes regni De acuerdo, esto en un reino que en el que nadie había conseguido instaurar una eh, dinastía de hereditaria, no, no, sí, sí, Vale, Dile. esto una, una pregunta. Que en la serie que hicimos juntos sobre los visigodos, comentábamos que era eh, bueno electiva siempre salvo el intento este de hacer una dinastía hereditaria, pero él habitualmente dentro de una familia, ¿no? Era lo ideal, lo ideal. Ese había sido el esquema con los Baltos, con la dinastía uh -huh. entre comillas de Alarico y Ataulfo, entre comillas, ¿vale? Porque tampoco está tan claro que fuera así, que fueran todos realmente baltingos. Pero bueno, digamos que la tradición quiso que desde Alarico y Ataulfo los reyes estuvieran dentro de la dinastía de los baltingos, o de los Baltos como queramos llamarlo, ¿vale? Pero cuando muere el último representante de esa dinastía, Amalarico, a manos de los francos, en 531, la situación había cambiado. Entre comillas, el, el, el trono era para el más fuerte. Uh -huh. ¿Vale? Leovigildo va a tener tanto poder que se va a, pe a poder permitir pensar en una dinastía. Su hijo, no lo adelantemos, pero su hijo y su nieto lo van a suceder en el trono. Después de ello, ya no. Después de ello, al final lo que se va a consolidar es una monarquía electiva. Pero todavía en época de Leo Vigildo, alguien como Leo Vigildo podía soñar con instaurar una dinastía, como antaño. Pues tenemos ya más o menos afianzado el poder ¿no? en la zona sur, ¿Sí? ¿Sí? en los huevos. Empieza también a, a, a simplificar o a eliminar eh, potencialmente ¿Sí? al enemigo. ¿Y qué pasa con sí. vas vascos cántabros y astures que siguen siendo un poco rebeldes todavía en esos territorios? ¿no? Pues fíjate que se está dentro del plan. Leovigildo nunca hace nada al azar. Algunos han dicho que estos ataques pues, son fruto de, de las circunstancias y no tiene sentido que así sea porque Leovigildo no fue hombre de circunstancias sino de idea. Uh -huh. Y además, si lo pones todo en un mapa, te das cuenta. Te he dicho antes. Que en 573 conquista la Sabaria precisamente para impedir que el reino suevo que está renaciendo pueda expandirse. Es decir, lo que quiere es limitar cualquier posibilidad de crecimiento y fortalecimiento del reino suevo. Por lo tanto, su siguiente campaña tenía que ser también en el norte, cercando a los suevos. ¿Y dónde va a descargar su siguiente golpe? En Cantabria. Cantabria era un estado aristocrático. Lo sabemos por una fuente contemporánea, casi contemporánea de los hechos, que es la que escribe en torno al año 633 San Braulio de Zaragoza, discípulo de San Isidoro de Sevilla, que conoció personalmente a Leovigildo. Bueno, pues San Braulio o Braulio de Zaragoza hace una biografía, una agiografía de un santo contemporáneo de Leovigildo, que es el célebre San Millán de la Cogolla. ¿Vale? Mm. San Millán, San Millán. San Emiliano. Bien. En esa vida vemos cómo el Cantabria era un estado aristocrático, donde distintos senadores, de forma más o menos coordinada, pues tenían un senado en el que trataban de continuar con su vida. Es decir, era uno de esos estados que habían surgido después de la caída del Imperio Romano de Occidente, del mismo estilo que, por ejemplo, el reino de Siagio en la Galia o lo que ocurrió en Britania, ¿Mm? lo que ocurrió en Britania con ese Vortigern y con otro reyes menores que realmente son sucesores de la Britania romana, ¿no? Pues aquí en Hispania ocurrió lo mismo. Surgieron estados indígenas, y en este caso hispano-romano, en el que la nobleza, la antigua nobleza romana, pues trataba de continuar con bueno, con su dominio y con su existencia. Cantabria era uno de esos estados. Muy extenso, ¿eh? Como he dicho antes, era Cantabria actual, uh -huh. era lo que hoy sería Burgos, buena parte de Palencia, la parte oriental de Asturias, que ya sabes que en la antigüedad formaba parte de Cantabria, Sí, digamos del Sella del Sella. Efectivamente, la Rioja a la Vesa y la Rioja actual, ¿no? Eso era más o menos a grosso modo lo que sería Cantabria y por lo tanto ese estado estaba, digamos que podía llegar a ser presa o de suevos o de visigodo y el visigodo lo tenía claro, iba a ser su presa. Lanza su campaña pues más o menos en abril de 574, lo sabemos por una fecha que nos dan en la geografía de de Braulio de Zaragoza sobre San Millán ¿no? y en abril de 574, Leo Vigildo de nuevo recurre a su táctica favorita el golpe de mano y el engaño sabemos que toma Amaya probablemente Peña Amaya que es una arriscada y uh -huh. impresionante uh -huh. fortaleza ahí en el norte de Burgos, la toma al la asalto dice la, la geografía de San Millán con dolo, es decir con engaño ¿vale? y aniquila al Senado de los Cántabros Acaba con el Senado de los Cantabros. Hay unas imágenes preciosas de la arqueta de San Millán, un, uno, unas tallas en marfil, donde se ilustra esta acción de Leo Vegildo. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque San Millán, que por entonces tenía pues, unos 100 años, fue a advertir a los senadores de Cantabria, mi gato está aquí, a los senadores de Cantabria, de que eh, se precipitaba sobre ellos la ruina, si no. Si no se volvían mejores cristianos, ¿no? Le gusta la tele. <laughs> el, nuestro, nuestro Kira está aquí, que quiere ser también el historiador. Y, y bueno, eh, cae sobre ellos la destrucción. La vengadora espada, como dice San Braulio en La Vida de San Millán, la vengadora espada es Leo Vigilio. Y, y conquista, conquista Cantabria y se la anexiona por completo. ¿eh? De una manera que un nuevo. Eh, estado es anexionado al reino visigodo, ¿eh? y ya tenemos tres Córdoba, Sabaria y Cantabria ¿eh? Pues estamos aquí Peñamaya, para el que no lo conozca Uy, que, 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 que Es, es la... impresionante, ¿eh? se eleva sobre la llanura, sobre la meseta, 400 metros No, no tuvo que ser fácil tomar esa fortaleza, pero Leo Vigildo. Que era un señor de la guerra increíble, lo hizo. Y lo hizo mediante sí. el engaño, ¿eh? Porque ya te digo, la geografía habla del dolo. Y mediante el acero, porque pasó a Cuchillo al Senado cántabro al completo, ¿eh? Una a pregunta la... que, que, bueno, que dicen aquí, sí, si, sí, bien, que si dijiste es Gila, sí, sí, Gila, el, eh, el Gila. Gila es un nombre que sale varias veces, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Gila, ¿Cómo? gila. Pero, ¿por qué me dice Gila? Ahora? No, porque les llama la atención el nombre Gila, que has dicho Gila, por lo del humorista. Debe ser que pensaban que. que ah, es un vale, nombre, vale, vale. Pero es un nombre que tiene su porqué. Gila, ¿por qué? Es que no te entiendo, Francisco. No, preguntan, ¿ha dicho Gila? No, no, yo no he dicho Gila. No, no, no. no. Ningún... Agila, dijiste. Agila, sí, Agila. Sí, es el rey Vichigodo que es derrotado en Córdoba en 551. Su derrota eso, eso, supone una crisis y una guerra civil, porque se levanta contra Atanagildo y vienen los bizantinos en ayuda de Atanagildo, etcétera, etcétera. Agila, ¿vale? Agila. No Gila, agila, es otro. Eso, eso, gila, ¿no? <laughs> Más simpático, probablemente. Pues tenemos ya eh, esta campaña, ¿no? Y hay otra campaña. Eh, en el sur, ¿no? En el 577. No, 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 no. No Paco, tenemos dos campañas más. En 575, ¿eh? Leo Vigildo no para, ¿eh? Fijaron la... Ah, la, bueno, la de los Rocones y todo eso. Vale, vale. 570, sí. 571, 572, 73, 74. Todos los años Leovigildo sale de Toledo. A hacer la guerra y lo hace también en 575 contra quién una pregunta eh, en lo de toledo cuando sí. salía de, de la ciudad había incluso una especie de ceremonia no cuando salían los reyes y en esa ceremonia ah. si no recuerdo sí. mal eh, salía una cruz de la victoria una similar una sí. cruz ¿no? a ver en el liber ordinum eh, que es mandado de nuevo pues eh, copiar por alfonso segundo el casto y que, y que está basado en los textos físicos dos previos se habla de esa ceremonia que también se recoge en algún concilio, se alude a ella en algún concilio, ¿vale? No recuerdo ahora cuál, pero en algún concilio del siglo VII, ¿vale? Es decir, esa ceremonia estaba instaurada en el siglo VII. ¿Cuándo se instauró? No lo sabemos. Es decir, no sabemos si fue en época de Sichebusto, de Recaredo o de Leovigildo, ¿vale? Pero sí, se hacía como tú dices, eh, una cruz que probablemente es la que se encontró en Guarrazar y que hoy parte de ella, porque la destrozaron, está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional, ¿m? parte de esa cruz maravillosa que contenía un Lignum Cruci y que sería regalada por el, por el Papa Gregorio Magno Recaredo en 599, una cruz similar o esa misma, pues eh, digamos que era entregada al rey, por el obispo, por el metropolitano, cuando eh, salía en campaña. Mm. y encabezaba el ejército. Me, y luego dice, era a su lugar, tal y como luego se hizo en Asturias con la con la cruz de la Victoria o de Los Ángeles. Me dice eh, Andrés, no está, claro, pues, no está claro si la de Los Ángeles no cumplió también ese propósito inicialmente o si desde el minuto uno fue la de la Victoria. Sí, bueno, están ahí los dos más o menos de fecha <laughs> muy similar. Vale, pero sí, sí, digamos sí, sí. que esa, esa costumbre del reino astur, que luego pasó también a León, eh, es de origen visigodo. ¿Vale? Dice Andrés que es, que es un poco posterior, ¿no? Con si segundo, si se, espera. Que lo dice no por lo aquí. sabemos. No se sabe, no está claro, ¿no? El primer texto que hace referencia a esa ceremonia eh, sería uno de nuestros concilios. No recuerdo si del año 619. Aquí Quiero que dice es... el cuarto, me parece. Claro, no, claro. en el, en no, el no, cuarto es... no. Es un concilio. Eh, es un concilio que además creo que es provincial, que no es. Que no es general, ¿vale? Pero uh -huh. ten, no tengo ahora el dato en la memoria. Bueno, el, no, normal, tú tranquilo. En <laughs> Hijos de un Dios Furioso está el dato, ¿vale? Sí, sí, pero sí es cierto que en el siglo VII era una, una ceremonia consolidada. Ahora, ¿cuál es su origen? Yo tiendo a pensar que pudo ser Recaredo, pero no lo sé de cierto, ¿vale? No tenemos datos para uh -huh. afirmarlo. Lo que sí sabemos es que Recaredo ya recibió una cruz muy importante enviada por el Papa Gregorio Magno. Del tipo que en los ejércitos bizantinos, al menos desde época de, Justini, de Justino II y Mauricio, encabezaba a los ejércitos. Y una pregunta que ahora me estoy yo fallando un poco mi, mis recuerdos. ¿no? Eh, ¿En la época del arrianismo, la cruz era tan importante como posteriormente con Recarredo y la conversión al catolicismo? Sí, claro que sí. Vamos a ver, el arrianismo. El arrianismo Mucha gente dice bueno es que no consideraban a Cristo como Dios no no es eso no es eso Cristo es Dios pero Dios subordinado Cristo el, el Dios Padre eh, estaba antes de todos los tiempos es decir es atemporal es eterno pero Cristo es creado en la sí. concepción arriana por lo tanto aunque comparte la sustancia divina eh, digamos que es un Dios subordinado a Dios Padre vale de acuerdo pero eso no, en la cruz sigue siendo, uno, digamos que sigue siendo objeto de veneración bueno, ¿sí? y de adoración por parte de los arrianos. En las iglesias arrianas eh, la cruz era visible, no, no es un objeto extraño a no un arriano, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que para un arriano, digamos que la relación entre el padre y el hijo era distinta a la que un niceno aceptaba. Para un niceno, padre, hijo y Espíritu Santo eran consustanciales e iguales. De manera que el hijo como tú has visto el credo, ¿no? A la hora de escuchar desde pequeño, ¿no? Y cuando decimos no, el problema aquí es de que el lo que, no, el de la el misma breza que el padre, quien por, eh, que, por todo fue hecho, ¿no? Y luego el Espíritu Santo te lo dice también igual. Que procede hubo... y con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria, pues eso para un arriano no estaba. Uh -huh. Vale, ahí eso hubo es... la polémica después del filocue, no que era con el de... filocue que sería esta, esto segundo que te estoy diciendo, es decir, que recibe una misma adoración y gloria, no porque para un ortodoxo eh, que procede, ese procede, eh, ellos entendían que eso era subordinar al Espíritu Santo al padre y al hijo. Y, y, y según los concilios de Nicea y Calcedonia no había, había una, una hipóstasis, una triple hipóstasis perfecta entre las tres personas no había subordinación entre ellas sin una hipóstasis, en fin, esto es muy complicado, ¿vale? Sí, sí, pero, era eso pa... <laughs> digamos que, que eso fue ya el lío con, Eso era con para mi... pegarse entre ellos entre los teólogos ahí, en los concilios eh, vale. eh, Una cosa, eh, Pepe quitaste la cámara, sí. pero bueno, déjalo No, no sé qué... ¿Qué, tú, qué... ¿Qué, qué, 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 qué... Que quitaste la cámara sin querer. No, ahora ha sido mi gato, espérate. Ah, bueno, vale, vale. ¿Ahora? No. No Es que no sé cómo se pone para decírtelo. ¿Y ahora? No. Tampoco, ¿no? Espérate. No, es igual, eh, es igual, es igual, tampoco ¿Paramos y volvemos a la cámara o, o proyectas tu imagen y si a mí se me oye? No, toca controle. Controle. Pues ahora mismo, dame un segundo. ¿Sí? No. Bueno, es igual, seguimos así, no pasa nada. José, no pasa nada. Lo importante no? es que lo que. No. Yo tengo aquí controle. que es de tener ah, cámara, entiendo que activar también. Controle. Nada, ¿no? Nada, nada, es igual, seguimos igual. Mientras tengamos sonido, para culpable Control, mi gato, proyecta tus imágenes. <laughs> pues, vale, eh, pues, en 575, Paco, eh, Leovigildo vuelve a salir en campaña. Y esta vez carga contra otro de sus estados indígenas en el área de los huevos. Es el señorío de los montes aregenses ¿eh? o de aregia, que estaba regido por un tal aspidio, del cual nos, sobre todo, nos resaltan la riqueza, porque es capturado con su familia y con su tesoro, ¿vale? Por los vigilos, de nuevo el golpe de mano, ¿eh? ¿Te das cuenta que son los vigilos sí. Es ante todo un, un auténtico depredador. Es decir, sabe cuándo golpear, golpea duro, golpea fuerte y golpea cuando menos te lo esperas. ¿vale? A este lo coge con la guardia baja y se apodera de. De él, de su familia y de su tesoro. Y se anexiona los montes ¿Dónde están los montes Bueno, pues recurriendo a Idacio y cruzándolo con San Isidoro y con Juan de Víclaro, pues yo tengo la hipótesis de que no estaban en Orense, como muchos creen, sí. sino más bien en lo que serían los Ancares. Si caballo entre León y Galicia, ahí estarían. Precisamente ahí han aparecido una serie de grandes castras enormes. Eh, que estaban activos en la segunda mitad del siglo VI y que no controlaban los suegos. Y para mí serían los ancares y en las tierras limítrofes donde estaría ese señorío de los Arejenses. En cualquier caso, en 575, Leo Vigilio se la anexiona y si pones el mapa, pues te das cuenta que los suegos están ya cercados. Sabaria ha sido anexionada, 573. Los cántabros han sido anexionados, 574. Los arejenses han sido conquistados. 575. 5. Miro, rey de los suevos, estaba rodeado. No podía permitirlo. Intentó hacer una jugada, pero hacer una jugada con Leovigildo siempre te salía mal. Y al año siguiente, 576, Leovigildo invade el reino suevo. Y debió de darle tal paliza a los suevos que Miro inmediatamente pide la paz y ofrece una suerte de vasallaje, queda por completo enfeudado al reino visigodo. Queda subordinado al reino visigodo. 5, 7, 6. Os recuerdo, desde el año 570, al sur y al norte, Leovigildo no ha hecho otra cosa que conquistar y batallar. No hay ningún otro rey en la historia de España, y me atrevería de de a decir que en la historia de España, que batallara y guerreara tanto como Leovigildo. Sí, ah, guerra por año casi. Sí, sí, sí tanto ¿sí? que al año siguiente, sí, sí, sí. para no. Para no dejarnos en espera, 577 lo vuelve a hacer. Y esta vez golpea hacia el sur, ya no al norte. El norte ya lo tiene controlado. Los suevos son ahora eh, vasallo suyos. Y todos los estados del norte han sido conquistados. ¿Vale? Esta que es la campaña de Sierra Morena. A Sierra Morena, a la horóspeda. ¿Qué era la horóspeda? Es pues un término griego. Significa tierras a pie de monte. Y si te vas a los antiguos geógrafos, la puedes identificar. Eran esas tierras que quedaban entre Sierra Morena y la penibética. Es decir, a grosso modo, lo que hoy sería la provincia de Jaén. Era un señorío independiente, lo sabemos por Juan de Víclaro eh, y, por, y por San Isidoro, estaba conformado por ciudades y por grandes potentados. ¿Mm? Digamos que podríamos imaginarlo como algo parecido a lo que había sido Cantabria, es decir, una serie de grandes señores, eh, que algunos dominan ciudades, que otros dominan extensas áreas eh, agrícolas. En cualquier caso, en 577, ese Estado que junto con Córdoba había servido de tapón o de glacis a, a la provincia bizantina de Hispania, es conquistado a sangre y fuego. ¿eh? Juan de sí. Víclaro no deja lugar a duda. Eh, conquista el territorio, eh, hay una sublevación incluso de campesinos que aplasta a Leo Vigilo también a sangre y fuego y se anexiona el territorio. Ahora, en todo el sur... Visigodos y bizantinos limitan ya directamente, ya no hay estados interpuestos. Todos los estados indígenas han sido conquistados ya por Leovigildo, Solo queda el reino suevo, que ahora es vasallo suyo, y al sur una Hispania bizantina que ha sufrido pérdidas como Asidona barra medina Sidonia. Pues tenemos ya la horospeda y nos vamos a un poco de paz, ¿no? A ese año de paz, ¿no? El 578 tiene tranquilidad, ¿no? Por lo menos... En muchas fuentes lo, lo llaman así, ¿no? El año de paz. Sí. Ese es el año en que Leovigildo se pudo permitir eh, cierta, cierta tranquilidad. Es el año en que puede organizar el futuro de sus hijos, a los que recuerdo que ha nombrado cons consortes, ¿vale? Los ha nombrado consortes de su poder. ¿Mm? Esto, esto indica ya por dónde va Leovigildo. Leovigildo no solo es un guerrero, no solo es un señor de la guerra, tiene un proyecto político. Ese proyecto político es fascinante. Él... Quiere recrear Roma en Hispania, no solo la vieja Roma, la del recuerdo, ¿no? la nueva también, la actual, la que manda en el Mediterráneo, Constantinopla. Él quiere instaurar un nuevo orden en Hispania, un orden que recrea el viejo orden romano. Por eso es en esta época cuando probablemente adopta la estema, la diadema de perlas y piedras preciosas, que por lo menos desde Aureliano, con todas seguridades de Constantino, era símbolo de poder para un emperador romano adopta también el paludamentum, el manto de púrpura. Adopta el cetro. Es decir, adopta todos los símbolos de poder romano, romano, incluido el solio, el trono también, ¿vale? Te dice San Isidoro, hasta este momento los reyes visigodos se mostraban con la, con el atuendo normal que tenía cualquier noble, ahora no. Ahora se reviste del poder romano y se presenta a su súbdito sentado en un trono. ¿Vale? Fíjate hasta dónde llegaba esta fascinación por Roma. Que las acuñaciones monetarias de Leovigildo, los, 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 diríamos hoy, los eslogan, diríamos hoy, ¿no? Que se presentan a, la, a su súfito, son títulos que hasta entonces habían ostentado, títulos eh, relacionados con el poder imperial, con los emperadores. Y incluso sabemos que es en su época, cuando se recepciona y se copia en Toledo, una obra... El panegírico de Justino II, escrita por un poeta africano, Flavio Cresconio Coripo, que fue declamada ante el emperador Justino el 1 de enero de 566 para celebrar su consulado y su subida al trono. ¿no? ¿Por qué? Porque en esta obra se daba detalle, detalle minucioso de cuál era la etiqueta, de cuál era el procedimiento que se seguía en la corte de Constantinopla. ¿Por qué? Porque Leovigildo quiere copiarlo para Toledo. ¿Quiere copiarlo para Toledo? En esto está Leo Vigildo en 577 y en sus hijos. En sus hijos. En 578 Leo Vigildo celebra sus 10 años en el trono, su decenalia, es decir, sigue la estela de los emperadores romanos que celebraban sus quinquenalias y sus decenalias. Pues él celebra sus decenalias a lo grande. ¿Sabes cómo? Fundando una ciudad. No eso no lo habían hecho na nadie en España en 500 años, Francisco, en 500 años. Se dedicaron a destruirlas. A destruirlas. Se dedicaban a destruirlas en los últimos años. Sí, sí, sí. Pues pero fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? 500 años es lo que nos separa a nosotros de los Reyes Católicos o de Carlos I o Carlos sí, V. Sí, sí. Pues en todo ese tiempo no había habido una fundación ex novo de una ciudad in hispana. Nos vamos y a, Recópolis. a Recópolis, ¿no? Perdón. Recópolis. Recópolis. Sí. Lo hace Leovigildo. Recópolis, Recópolis es una recreación de muchos elementos constantinopolitanos a tamaño hispano, como digo yo. A tamaño hispano, pero está remedando Constantinopla en Hispania. Es ante todo una proyección de su poder, es un símbolo del nuevo poder, del nuevo poder de Leovigildo que se quiere mostrar a todo el mundo como heredero de Roma en Hispania Eso es Leo Vigilio, Más aún, ¿por qué Recopolis? Esta es una, una cosa muy importante que yo he tratado de desentrañar. Muchos historiadores dicen, este fue el error porque, claro, le dio el nombre de la ciudad al hijo menor y eso hizo que Hermenegildo eh, se sublevara por, por despecho. No, 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 al revés, al revés. Porque en 570... Uy, ¿estás ahí? Hermenegildo con la hija, con la hija de un rey franco, con la hija de un rey franco, rey de Austrasia. ¿Mm? Y esa niña que llega a Hispania con un séquito inmenso, con tesoros inmensos, con una hueste armada que la escolta de franco considerable, es la nieta de Gosfinta, la mujer de Leovigildo. Uh -huh. ¿Vale? De manera que parece que los dos linajes, Gosvinta y Leovigildo, se van a unir ahora en las personas del hijo del segundo y de la nieta de la primera. Claro, fíjate, el premio gordo lo recibe el Menegildo, una princesa con su tesoro y con su comitiva armada, y digamos que está mejor situado que su hermano. Por eso Leovigildo le da el nombre de Recópolis a Recaredo, como premio de consolación, diríamos hoy. Porque a, a, a la mayor no solo lo ha casado con la princesa, sino que lo envía a Sevilla, a hispalis como gobernador del sur, de la región más rica, próspera y poblada del reino. ¿Vale? Y Recópolis está en la Celtiberia. Comparado con la Bética, pues, ¿qué quieres que te diga? En el momento no tenían nada que ver en importancia y en poder. Es decir, el premiado es Hermenegildo. ¿De acuerdo? Sí. Pues este es el año de paz. De, de Leovigildo, no tendría otro. una eh, Hablando de que estamos hablando ya de Menegildo de Recaredo, ¿no? Eh, Recaredo se hizo famoso por su conversión al catolicismo, pero, pero antes que él fue su hermano El Menegildo, ¿no? Que no sí, sé si vas a decirlo después, pero bueno. Sí. Pero sería en un contexto, veréis. Eh, Leovigildo es arriano, su reina, Gosvinda, es arriana también pero la mujer de hermenegildo la princesa franca que ha llegado que es nieta de gosvinta ingunda uh -huh. es católica es nicena porque los francos son ya católicos desde época de clovis de clodoveo no gregorio de tours nos cuenta que gosvinta trató por la fuerza de convertir al arrianismo a su nieta y que no lo consiguió no sabemos hasta qué punto eso es verdad o no yo creo que sí que fue verdad pero y que no intercede con lo siguiente que pasó lo siguiente que pasó es que leovigildo Nombra a su hijo gobernador en Hispalis, en la Bética, uh -huh. y que al poco de llegar allí, en concreto en 579, la fecha se puede establecer si se lee bien una inscripción de un dintel que hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla, y Cantaño estuvo en una iglesia muy cercana a Sevilla. Vale. Pues en 579, Hermenegildo se levanta contra su padre. Nos dice Juan de Ví, claro, que era contemporáneo ¿eh? de, de Gosvinta, de Lovigildo, de Hermenegildo, que fue a causa de la facción de la reina Gosvinta. Es decir, la mano que está detrás es Gosvinta. Uh -huh. Está incitando a su hijastro, entre comillas, y a su nieta a sublevarse contra Leovigildo. Claro, en ese contexto Hermenegildo dice, vamos a ver, eh, yo estoy en el sur. El sur es hispano-romano al 100%, prácticamente. Son nicenos, son católicos. Me he levantado contra mi padre. Sí, me apoya en secreto la facción de la reina Gosvinta, pero Leovigildo, mi padre es mucho, mucho, mucho que temer. Voy a conseguir el apoyo de la población si me convierto al catolicismo. Y Leandro, obispo de Sevilla, lo bautiza. Lo bautiza, quiero recordar que con el nombre de Juan. Lo que aquí importa no es que se bautice, no es que Hermenegildo lo creyera o no creyera, probablemente le daba igual. Lo que importa aquí es que él va a convertir eso en arma contra su padre. Él va a decir, mi padre es un tirano, mi padre es un hereje, mi padre lucha contra mí porque soy católico. No, 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 muchacho. Tu padre te va a enfrentar porque estás derrochando y sobre todo destruyendo su obra política. ¿Cuál era la obra política? La unificación de España para recrear de nuevo Roma en España. Porque, perdona, Paco, fíjate qué curioso que Hermenegildo no discute que su padre sea rey. Lo que quiere es ser rey él también, independiente en el sur. Es decir, volver a la, a la desunión, volver a la fra, al fraccionamiento, volver a un montón de poderes independientes en España. Es decir, ir en contra de lo que Leovigildo llevaba haciendo campaña tras campaña desde 570. Uh -huh. Eh, digamos un poco medio en broma, eh, llevar la herencia por adelantado, ¿no? Sí, sí, eso es sí, sí, sí. Hermenegildo no tiene paciencia, probablemente porque Gosvinta tenía prisa. Hermenegildo, yo creo que fue en cierta medida marioneta de dos cosas, de su propia ambición y de Gosvinta, porque Gosvinta lo que quería es que el hijo de Hermenegildo e Ingunda, que acababa de nacer, que tenía unos meses, fuera quien terminara heredando todo el reino. ¿Cómo se llama para ese niño? Atanagildo. ¿Te suena ese nombre? Es sí, el nombre sí. del primer marido de Gosvinta, Atanagildo. Es la sangre de Gosvinta la que ella aspira a que se siente en el trono. Por eso incita a Hermenegildo a levantarse contra su padre. Sí, claro, porque hay que recordar que la verdadera familia real es la de, Cosfinta, de ella, no es la de él. Él ha llegado al trono, ah, 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 ha afianzado ah, ah, su trono por mal. No, ¿no? es, es un rey consorte eh, que quitó ah, serio, a. Sí, al principio, digamos gente. que estaba en desventaja, porque, claro, él llega ah, de ah, nuevas a Toledo. Gosvinta llevaba allí siendo reina muchos años, desde 552. ¿Mm? Sí. Eh, 551, perdón, que se alzó a Tanagildo y en solitario desde 555 reinaba Tanagildo y a su lado Gosvinta. Gosvinta llevaba siendo reina muchos años cuando llega Leo Vigildo a Toledo, por lo tanto tenía esa ventaja política, pero Leo Vigildo con la espada y con su victoria la ha ido derribando, la ha ido convirtiendo en una ventaja menor. Claro, tiene dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. Gosvinta no tiene hijos varones, sí. tiene una hija superviviente que reina allá lejos, en Francia, en Austrasia. Por lo tanto, su única manera de conseguir que su linaje sea el que domine el trono es a través de su nieto, Atanagildo, ¿vale?, por eso azuza, entre comillas, a Gildo a que se levante, para que en el futuro sea tan Gildo, su nieto, quien esté en el trono. Sé que esto es complicado, pero esta es la trama Juego sí. de Tronos que tenemos detrás. Perfecto. Pues tenemos ese año de paz y la rebelión, pero hay un tema en el norte, ¿no? Nos queda un grupo de irreductibles vascones, bas ¿no? <laughs> sí, sí, porque fíjate que esto es, esto es muy llamativo, ¿vale? Esto nos permite penetrar en entre comillas en el corazón de Leo Vigildo. Fijaros que Leovigildo había sido un rey que no se daba descanso guerrero, ¿eh? Había estado en campaña toda su vida, año tras año, menos ese único año 577-578 que estuvo tranquilo, entre comillas, en Toledo y en Recópolis. ¿no? Exceptuando ese año, siempre estuvo en combate. ¿Eso qué, qué te da? Te da la medida de un hombre audaz, arrojado, que no se deja eh, arredrar por nadie, que es un hombre Echado para adelante, entre comillas, ¿no? Claro, sin embargo, curiosamente, cuando su hijo se le subleva en Hispali, cuando incluso extiende su dominio a Mérida, la ciudad probablemente más importante de toda Hispania, eh, cuando controla las provincias más ricas del reino de su padre, sin embargo, el no hace nada. No se lanza de inmediato al frente de sus hombres contra su hijo. ¿Por qué? Porque probablemente estaba herido en lo más íntimo. Tú eres padre. Imagínate lo que tuvo que ser para él ver que su propia sangre, su hijo primogénito, se alzaba contra él. Lo dejó paralizado, lo dejó paralizado. De hecho, sus primeras acciones no son militares, que podía haberlas tomado. Están en el plano de la diplomacia y de la propaganda, entre comillas, ¿no? de la acción política. Sabe que su hijo está ya buscando aliados. ¿eh? Lo primero que hace Menegildo es llamar en su ayuda a todos los enemigos de los fisicodos. Al rey Miro de los Suevos a los reinos francos eh, que están en contra de, de Leovigildo, como Contrante-Borgoña o como podía ser eh, el Reino de Austrasia en este momento, y por supuesto a los romanos de oriente, a los bizantinos, ¿no? Esas son las primeras acciones de Hermenegildo, llamar a enemigos exteriores a que le ayuden en esa guerra civil que se va a desencadenar. Leovigildo no, Leovigildo también, eh, digamos que desarrolla acción política, busca la alianza de Chilperico de Neustria para neutralizar a los reinos francos aliados de su hijo, Austrasia y Borgoña, y sobre todo dice: Bueno, mi hijo está usando la religión, está diciendo a todo el mundo que él es católico y que yo soy hereje y que yo soy un perseguidor, etcétera, etcétera. Voy a intentar hacer la unión religiosa, pero en torno a un arrianismo dulcificado, que los católicos puedan aceptar. Esto era un error, ¿vale? Tú no puedes hacer la unión en torno a la minoría, la unión se hace en torno a la mayoría, pero él lo intenta, ¿eh? Y convoca un concilio en Toledo en 580. E incluso consigue que algún que otro obispo, como el de Zaragoza, se le sume, ¿vale? Se le sume, algún obispo católico, quiero decir. Bueno, solo en 581 da un primer paso militar y curiosamente no es contra su hijo directamente, es como una suerte de aviso, es como decir, oye, que yo sigo siendo el señor de la guerra que yo sigo siendo el rayo en la espada y se lanza contra los vascones. Los vascones son un pueblo que empieza a progresar desde lo que hoy sería la frontera entre Navarra y Francia, ¿vale? ¿Mm? Siglo V están ahí, a un lado y a otro de la vertiente Pirenaica, pero en esa zona, ¿eh? eh al lado de la, de la Navarra española y al lado de de la quitania francesa, ¿no? Diríamos, para, para centrarnos. Y desde el siglo V, desde la segunda mitad del siglo V, están presionando hacia el sur y hacia el oeste. Están bajando hacia lo que hoy sería Pamplona, no llegan a ella, y están presionando en dirección a lo que hoy sería el País Vasco. ¿Mm? Sobre todo empieza lo que ha sido Trigonia y Caristia, es decir, lo que hoy sería Guipúzcoa y Vizcaya, empiezan a ocuparlas lentamente en el siglo VI. ¿eh? Pues contra ellos se lanza Leovigildo, ¿vale? 581. Oye, y les da, les da una soberana paliza. Y funda una segunda ciudad, Vitoriaco, probablemente, si no Vitoria, muy cerca de la actual Vitoria, ¿vale? En Álava. Y ahí pone ahí un, una suerte de, de limes o de muro de contención frente a esa expansión vascona, ¿no? Yo lo concibo como un aviso a su hijo, ¿vale? De decir, vamos a arreglar esto porque si no va a ser la guerra. Y yo sé hacer la guerra, hijo mío. ¿Me oyes, Paco? ¿Paco? Sí, sí, yo sí, ahora sí. <laughs> es que, tuve, tuve, que no, tuve que silenciar el micrófono por el ruido doméstico. Pero, pero tú pues, me oías, ¿no? Se oía, ¿no? Sí, sí, yo a ti perfectamente, tranquilo. Pues, pues, pues eso es lo que hace el vigilio, dar un aviso usando los vascones para darlo, ¿vale? Uh -huh. Y al año siguiente ya sí, ya empezamos la guerra civil. Pues vamos a, a la guerra civil, ¿no? Esta, este... Sí, sí. Periodo de, digamos, de, de rebelión también, ¿no? Sí, sí, claro, Hermenegildo se ha sublevado, ha llamado en su apoyo a, a todo lo que ha podido y más, es decir, a los romanos, a los suevos, lo ha maniobrado con los suevos, bajo mano, ¿no? Con movimientos diplomáticos, los suevos están buscando también el apoyo de los francos, porque no se atreven a ir solos en, en ayuda de Hermenegildo. Tenemos ahí que lo cuento en el libro para el que esté interesado, pues una serie de maniobras diplomáticas de embajadas, de contraembajadas, buscando padre e hijo los apoyos para esa guerra civil que se desencadena finalmente en 582 de forma militar. ¿Vale? Primer movimiento de Leo Vigildo. Eh, te he dicho antes que el Menegildo se subleva en Hispalis, en Sevilla, pero que mm. extiende su dominio a Mérida. ¿Vale? Lo primero que hace Leo Vigildo es recuperar Mérida, la ciudad más grande de Hispania. Sabemos que incluso Hermenegildo contó con apoyo romano en esta zona, ¿eh? porque Gregorio de Tours nos habla de que los embajadores de Chilperico, rey franco aliado de Leovigildo, tardaron en regresar de, 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 de Hispania por culpa de las maniobras de los generales romanos. Como estamos hablando del contexto de la campaña de Mérida, pues podríamos contextualizar ese apoyo en aquel momento en la zona de, de la Lusitania. ¿no? En cualquier caso, en 582, Mérida. Es recuperado por Leovigildo. ¿Mm? Primer tanto a favor de Leovigildo. Al año siguiente, 583, Leovigildo se dirige directamente contra el centro de poder de su hijo, contra Sevilla. Fíjate que de esta campaña sabemos mucho gracias a Gregorio de Tours. Hermenegildo tenía consigo, según Gregorio de Tours, un ejército de muchos miles de hombres. ¿Mm? Pero no contento con ello, ha llamado en su apoyo a Miro, rey de los suevos, que acude de una manera muy equívoca, ¿eh? guardando un poquito la ropa y nadando, ¿vale? Con su ejército se planta en Sevilla en apoyo de hermenegildo Pero ya te digo, jugando un poco al equívoco, también ha llamado en su apoyo a los romanos. Y por si no fuera poco, le prepara a su padre una emboscada, con un objetivo claro y declarado: cobrarse la cabeza de su propio padre. Uh -huh. ¿Y dónde le plantea la emboscada? En Osset, el actual San Juan Aznalfarache. Esta emboscada fue épica. Vamos, esto te lo cogen en Inglaterra, en Francia, en Alemania o en Suecia y te montan un películo. <laughs> esto hubiera pasado en Britania o en Escandinavia y sería una saga, pero pasó en España, ¿vale? Y es historia. Eh, sí. Destacó un grupo de hombres escogidos que en mitad de la batalla tenían un solo objetivo, es decir, en mitad de la melee, esos 300 tenían el objetivo de... Cobrarse la cabeza de Leo Vigildo. Oye, y Leo Vigildo fue informado por sus espías de esto. Y vuelvo a poneros en situación. Imaginaros lo que ese padre tuvo que sentir en su corazón cuando sus espías le dijeron: Tu hijo te ha preparado una encerrona. Tu hijo ha, ha escondido a 300 hombres escogidos que tienen un solo objetivo: tu cabeza. Y sin embargo, objetivo, el, el Leo Vigildo va a la batalla. Conduce a su tropa, a toda su hueste guerrera. Y en una batalla épica se apodera del paso del Guadalquivir. Y cuando los 300 que estaban emboscados caen sobre él, los desbarata, los persigue, toma la fortaleza de Oset. Y no solo eso, sino que en un movimiento genial, eh, Copa rodea a Miro, rey de los suevos, aliado de su hijo, y lo obliga a rendirse. Los huevos salen del tablero. Miro vuelve a Galicia con las orejas gachas. Y Hermenegildo queda bloqueado en Hispalis, en Sevilla. Y te sigo contando. Sí, si sí, quieres. Sí, sí, yo, yo estoy escuchando, te no quiero interrumpir. Te sigo contando. Ya tenemos a Hermenegildo en Sevilla, pero Sevilla era un puerto. Los barcos subían hasta Sevilla sin ningún problema. Os recuerdo a los romanos la flota bizantina. Una flota bizantina que estaba anclada en septem en Ceuta. Había que evitar que Hermenegildo recibiera refuerzos o Betis arriba, o Guadalquivir arriba, o Guadalquivir abajo, porque Córdoba está en manos de los rebeldes y de los bizantinos, ¿de acuerdo? En este momento de la guerra. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? No lo dice Juan de Víclaro. Leo Gildo en Itálica, que era una ciudad venida a menos la fortalece de nuevo, refunda sus murallas e instala allí su cuartel general y no contento con esto, corta el río, nos dice Juan de Víclaro, corta el río. Probablemente, no creo que lo defiara me parece poco probable, pero probablemente lo que hizo fue construir unos pontones con barcas, tender cadenas y cortar la navegación por el río, de manera que Sevilla quedó por completo bloqueada, no solo por tierra, sino también por vía fluvial. Es un sitio durísimo. Y fijaros lo que os estoy diciendo: ¿eh? ya esto no es aquella banda de guerreros que Leovigildo llevaba al saqueo y a los golpes de mano. Esto es ya un gran ejército. Un ejército capaz de asediar una gran ciudad, capaz de lidiar con suevos y romanos, capaz de entablar grandes batallas como la de Osset, San Juan de Andalfarache, capaz de cortar un río como el Guadalquivir. Ya estamos hablando de logística, estamos hablando de un tren de asedio en toda regla, de ingenieros. Esto ya es un gran ejército, como no habían tenido los Godos desde los días de Bouillet, y probablemente mejor y mayor. ¿De acuerdo? Y el asedio no es cualquier cosa, va a durar muchos meses, desde 583 hasta el verano de 584, probablemente un año y quizás más. ¿De acuerdo? Hermenegildo está desesperado. No puede recibir ayuda de su aliado. Está encerrado en Hispalis. Su padre está ahí fuera. Un padre al que teme, porque sabe que su padre ya no va a albergar piedad para el hijo que ha preparado su muerte. Claro. Ya no solo se le ha revelado, sino que quería su muerte. Hermenegildo huye, aprovecha una salida y huye en dirección a Córdoba, esperando enlazar con los romanos, con el ejército romano. Un, un ejército que está... Eh, mandado por el prefecto por el prefecto, es decir, por un alto mando del ejército romano de oriente bizantino ¿no? y Hermenegildo llega a Córdoba en su vida con su reina, con su hijo con ese pequeño Atanagildo y allí están efectivamente los romanos y tras él va Leovigildo con Recaredo estamos ya en el verano de 584 ¿Mm? han pasado dos años de duros combates, cinco años desde que Hermenegildo se levantó contra su padre y a las afueras de Córdoba se va a plantear una batalla. Leovigildo con su ejército y Hermenegildo con los romanos, o eso esperaba él, porque el prefecto de los romanos le dice, "Ve, ve saliendo. Forma tu fila. Déjame aquí a tu esposa y a tu hijo." Y en el momento decisivo los romanos no salen, sino que cierran las puertas. Hermenegildo se queda solo. ¿Por qué? Porque Leovigildo ha llegado a un acuerdo bajo mano con los romanos. Les devolverá las fortalezas que les arrebató Antaño, como Sagontia, Gigonta, o como Asidona, Medina Sidonia, y además les pagará, entre comillas, los gastos de movilización, con treinta mil sueldos de oro, a cambio de que dejen solo a Hermenegildo, y Hermenegildo sin los romanos ya no era nadie. Así que aquel día no hubo batalla, sino que Hermenegildo salió corriendo y se metió en una iglesia situada a las afueras de Córdoba, probablemente San Agisclo, que estaba en el camino a Sevilla. Y allí se queda, esperando la sentencia. Y quien entra en la iglesia es su hermano, su hermano menor, Recaredo. Y Hermenegildo se le tira a los pies, se le abraza. Y Recaredo le dice, probablemente aleccionado por su padre, no temas, tú arrójate a los pies de, de padre y pídele perdón, que él te perdonará. Uh -huh. Y así lo hace Hermenegildo. Imaginaron la escena. Hermenegildo en toda su gloria guerrera escoltado por su ejército, y su hijo que se le arroja a los pies, que se le abraza a la rodilla, con lágrimas en los ojos y suplicando perdón. ¿Y Leo Vigildo lo perdona? Lo perdona. En un primer momento lo perdona. Lo perdona. Porque si Leo Vigildo, como muchos historiadores dicen, siempre hubiera tenido en mente mandar a ejecutar a su hijo, este era el momento. Justo cuando todavía la sangre de la guerra civil está caliente, cuando la gente odia a Hermenegildo porque todos, incluidos cronistas católicos como Isidoro o como Juan de Víclaro, lo consideran culpable del desastre, este era el momento de acabar con él. Sí, este. Eh. Y no meses más tarde. Este era el momento. ¿Vale? Leovigildo ha ganado la guerra. Se puede mostrar magnánimo o no. Y se muestra magnánimo. Y lleva a su hijo a Toledo. Y allí lo desposee de todos sus bienes de su rango y lo envía al exilio a Valencia. ¿Por qué? Porque puede permitírselo, porque el contexto internacional parecía favorable. En Francia, en la Francia Merovingia, su aliado Chilperico prevalecía y ha pactado con los romanos. Y los suevos han sido acogotados, de nuevo vencidos. No hay peligro, se puede permitir que su hijo viva. No es un peligro para el bueno, para Recaredo. Y ahora viene el drama, te cuento el drama. Ahí vamos, yo... Voy a poner un cuadro, de Goya, un cuadro de Goya en el que se refleja Bien, el final Claro, de claro, me voy poniendo imágenes, ya que no me ven a mí, gracias a mi gato, pues que, <laughs> que nuestros seguidores vean algo, ¿no? Pues el drama es el siguiente: el drama ha pasado inadvertido para los historiadores. La mayoría de los historiadores os contarán que fue Recaredo quien mata a Hermenegildo. Se, se basan en una sola cosa: en que Hermenegildo es llevado en 585 de Valencia, donde estaba exiliado y recluido, a Tarragona a Tarraco, y que por allí pasa Recaredo camino de su campaña contra los francos, de la que ahora vamos a hablar, ¿vale? Y que entonces un enviado, un tal Sisberto, a justicia a Hermenegildo. Y claro, dicen, vamos a ver, como Recaredo pasa por Tarragona y llevan a Hermenegildo a Tarragona, ergo Recaredo fue el culpable, vamos a ver. Nadie le hubiera hecho eso a Lío Vigildo. En el reino de Hispania nadie movió una ceja sin que lo decidiera Leo Vegilio. Recaredo jamás se hubiera atrevido a eliminar a su, a su hermano sin permiso de su padre. ¿Quién es el tassiserto? Vámonos a Gregorio Magno, contemporáneo de los hechos, amigo de Leandro, ¿m? que había sido obispo en Sevilla, protector de Hermenegildo, había bautizado a Hermenegildo, algo sabría del tema Leandro, y Leandro es la fuente de Gregorio Magno, los dos lo dejan claro. Gregorio Man no sabe de Hispania por Leandro, así que lo que nos dice Gregorio Man no es muy de tener en cuenta. ¿Y ¿Qué nos dice? Que ese tal Cisberto era uno de los jefes de la guardia de Leo Vigildo. Y que fue enviado por Leo Vigildo. Vamos, como diría de, de mi tierra blanco y en botella, ¿verdad? No es Recaredo. Recaredo sonreiría. Recaredo podría aplaudir porque no era tan bueno, ¿vale? Pero no fue el ejecutor. Quien decide la ejecución es Leo Vigildo. ¿Por qué? Porque antes os decía, Leovigildo se podía permitir en el verano de 584 perdonar a su hijo, porque ya no era un peligro, porque los bizantinos habían llegado a un pacto con él, los suevos estaban de nuevo metidos en cintura, y en la Francia merovingia predominaba el aliado de Leovigildo, Chilperico de Neustria. ¿Qué pasa en medio? Pues que Chilperico de Neustria se ha asesinado, y que los amigos de Hermenegildo. El rey de Austracia y el rey de Borgoña son ahora los que dominan en Francia. Y que el rey de Borgoña, que es el más fuerte, está moviendo guerra contra Leovigildo, está atacando la Galia Visigoda. Y que todo eso puede también hacer que los bizantinos se replanteen la situación internacional y Valencia ya no es un lugar seguro. Os recuerdo que la frontera con los bizantinos, con los romanos de oriente, está en el Júcar. A, a nada, a una cabalgada de Valencia. Hay que llevarse de allí a Hermenegildo, hay que llevárselo a Tarraco, lejos de la frontera bizantina. Y además, conforme la situación se oscurece, conforme la guerra en Francia se hace ya evidente, conforme Gontran invade la Septimania y está dispuesto, según Gregorio de Tours, a invadir España, tampoco Tarragona sea un lugar seguro para un Hermenegildo que en cualquier momento puede ser usado como arma por los enemigos de Leo Vigildo. Así que Leo Vigildo se ve de nuevo en una de esas decisiones terribles. Si quiere que su hijo, el bueno, el fiel, Recaredo, tenga un reinado tranquilo, si quiere incluso que su hijo bueno, Recaredo, sobreviva, tiene que eliminar a Hermenegildo, porque mientras que Hermenegildo viva, será un peligro potencial para el reino y para Recaredo. Así que Leo Vigildo se vio en 585 en una disyuntiva terrible. Ejecutar a uno de sus hijos para que el otro pueda reinar y sobrevivir tranquilo. Eso fue el drama. Leovigildo envía a uno de sus hombres, a uno de sus espatarios, a uno de sus condes, a dar muerte a Recaredo, perdón, Hermenegildo en Tarraco. Y todo esto en medio de una guerra terrible en dos frentes. Si quieres, hablamos de esa guerra en dos frentes. Antes de, de eso, quiero preguntarte una cosa. ¿no? Eh, tenemos a Hermenegildo que fallece. ¿Sí? Es convertido sí, santo, ¿no? Esa meridia, sí, sí, claro, claro. Pero, sí, pero después, eh, eh, a posteriori. ¿vale? No, sí, no, no, Santo nunca eres pues, en, nada su más momento, morir. en su momento, incluso sí. los católicos abominan de él porque ha traído la guerra civil. Sí, sí. Y después, Recaredo, ¿no? Que es el que hace la conversión oficial, no, no se santifica. No es un tema Exacto. interesante. Sí, sí, sí. A Recaredo lo van a comparar con Constantino uh -huh. y con Marciano. Lo van a, con, a comparar con el Rey David. Lo van a ensaltar más todavía, pero el santo va a ser Hermenegildo porque es mártir, ¿vale? Cuando Leovigildo muere, cuando el catolicismo ya triunfa definitivamente, se revisará la historia, reescribirán la historia, y si los textos contemporáneos mmm, señalan a Hermenegildo como el causante de todos los males, los textos que se escriben 30, 40, 50 años más tarde, eh, no, ya es Leovigildo el anticristo, Leovigildo el malvado, Leovigildo el tirano y Hermenegildo el santo. Pero esto a posteriori, ¿vale? Uh -huh. Y lo inicia Gregorio Magno, el Papa. Pero, ya te digo, con todas las comillas. Pero Recaredo no necesitaba que lo nombraran santo. Él era ya un nuevo David. Él ya era un nuevo Constantino, porque había convocado el tercer concilio de Toledo y procedido a la conversión, no solo de él y de su mujer, Bazdo, la primera mujer que firma un documento oficial en la historia de España, sino eh, de todo su pueblo. Uh -huh. Pues tenemos este, este momento de ¿no? la muerte de Meregildo y, y continúan los combates, ¿no? la guerra. Claro, porque se ha desen desencadenado nuevo de nuevo infierno. Si en 584 la situación internacional parecía tranquila, ya no. Miro, el rey Suevo, que había sido derrotado por Leovigildo cerca de Sevilla, ha vuelto a su reino, pero ha vuelto enfermo, probablemente de paludismo. Te dice Gregorio de Turque por culpa del aire y del agua insalubre de, del sur. De la Bética, de, del Guadalquivir, de las marismas que rodean Sevilla en muchas partes, ¿vale? En la, antiguamente, en la zona ya de hacia la desembocadura del Guadalquivir. Bueno, pues Miro vuelve al norte y muere. Y su hijo, ¿qué le sucede? Es depuesto por su yerno. Y estalla una guerra civil en el reino suevo. Y Leovigildo dice: No me puedo permitir esto. Voy a atacar a los suevos y me los voy a anexionar. Y al pues mismo que... tiempo, voy al mismo tiempo. Tenemos a Guntram, el rey más poderoso ahora en Francia, que está invadiendo la Septimania goda, la Narbonense la Galia goda. ¿Qué hace Leovigildo, yo voy al norte a, a anexionarme a los suevos y tu hijo mío, al bueno, a Recaredo, te envío con un ejército a Francia, a la Francia merovingia. Y, y fíjate qué de poder, ¿eh? De cómo empezó Leovigildo con unos centenares de guerreros y haciendo saqueos y algaradas, ahora que se puede permitir lanzar dos ejércitos contra dos reinos, contra los suevos y contra los francos. Fíjate cómo ha cambiado la situación en 17 años. El ejército de Recaredo arrasa. Si antaño, ¿eh? si antaño, 80 años antes, los visigodos fueron aniquilados por los francos, si todavía en 531 volvieron a ser acogotados, ahora son ellos los vencedores indiscutibles. Arrebatan fortalezas, Cabaret, por ejemplo, y Ujerno, sobre el Ródano, y derrotan con contundencia, de forma inapelable, a los francos causándoles miles de bajas, según las propias fuentes francas. Y mientras que eso ocurre en la Galia, el río vigilio se anexiona por completo el Reino Suevo. Exceptuando a los vascones, en lo que hoy sería Guipúzquia, Guipúzcoa, perdón, parte de Vizcaya y norte de Navarra, y, lo, y la provincia bizantina, toda Hispania está bajo dominio visigodo. Y en la Galia, los visigodos llegan de nuevo a la desembocadura del río Rodano. Año 500. Era la Narbolense. exacto año 586 Fijaros de lo que fueron a lo que son de ser un pueblo de refugiados vencido que no tenía más destino que la desaparición a ser de nuevo una gran potencia en occidente sí, sí. pues esto es lo que hace Leovigildo el rey de los hispanos sí rey de los hispanos porque os dirán por ahí no no la intitulatio es votorum. sí sí claro por supuesto la intitulatio sí 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 pero es más importante cómo nos ve a cómo nos vemos. ¿Y cómo veían a Leo Vigildo sus contemporáneos fuera de Hispania? Es decir, ¿cómo lo veían los francos o los lombardos, los longobardos? Pues Gregorio de Tours, que es contemporáneo de Leo Vigildo, por cuatro veces le da un título: Rey de los Hispanos, no de los Godos, Rey de los Hispanos. Solo se lo da a él, no se lo da a ningún otro rey visigodo, ni antes ni después. Oye, y Gregorio de Tours. No, nunca, nunca llama rey de los galos a un rey franco, ¿eh? sin embargo, sí lo hace con Leovigildo. ¿Por qué? Porque Leovigildo ha guerreado mucho, ha batallado mucho, ha derrotado a muchas élites hispanorromanas, en Córdoba, en la Lauróspeda, en Sabaria, en Cantabria, en los Montes Arejenses, pero también los ha integrado. Porque aunque, aunque no ha conseguido la unificación religiosa, luego veremos por qué, si ha conseguido la unificación política, ha integrado a esas élites indígenas hispano-romanas en su reino. Con él eh, prosperan militares de la talla de un Claudio, duque de Lusitania, que va a ser el principal general de Recaredo y que es hispano-romano. Uh -huh. Y cuando va a morir, deja colocados junto a su hijo Recaredo, es decir, en los puestos más relevantes y más importantes del reino, a hispano-romanos católicos como Leandro o Masona. ¿vale? Es decir, se han integrado las dos élites, la élite visigoda y la élite hispano-romana, que sí, que van a seguir siendo a todos llamados pero que realmente es la fusión de dos élites. ¿m? De dos élites. Una muy numerosa y poderosa y rica, la hispano-romana, y otra que hasta entonces había sido solo una élite militar, pero que ahora se integra. Y de esa integración surge la Hispania Visigoda. Pues tenemos... Eh... Esta España visigoda, que para conocerla mucho mejor está la serie que hicimos juntos de los visigodos, pero están tus libros, eh, Los visigodos, hijos de un dios furos, furioso, y también podemos un poco a caballo, ¿no? Eh, sí. El de Imperios y Bárbaros, también tratas un poco el tema del final del Imperio Romano, y bueno, pero sobre todo, bueno, el que quiera saber más, que lea Los visigodos junto con Leo Vigildo, es decir, tenemos los dos libros que. Podemos leer primero Lewigildo y después eh, los visigodos, la gente que no perfectamente se... perfectamente porque los visigodos, como tú bien sabes, es una historia general sí. de los visigodos desde Escandinavia, es decir, de sus orígenes más oscuros a su derrota frente a los ejércitos del califato omeya de Damasco. Por cierto, la quinta edición de Imperio árabe viene aumentada y revisada, es decir todo lo nuevo que hemos descubierto sobre la batalla mal llamada de Guadalete, que ya ah, sabéis que, ah, vale, que en, septiembre, en septiembre publicamos dos artículos, mi, mi, el grupo de investigación donde yo participo mmm, con nuevas pruebas y evidencias sobre que la batalla fue mmm, muy cerquita de, de lo que hoy es Tarifa, en los montes transductinos, mmm, entre La Janda y Torrejosa, ¿vale? Todo eso lo tenéis ya en la quinta. Y también lo que publicamos sobre cambio climático y visigodo en Nature Communication, en la revista de, de gran prestigio internacional, también está ahí metido, ¿no? Pero eso es, digamos, una historia general. Si queréis saber más sobre los orígenes de la Hispania visigoda, o sea, sobre el vigildo, es decir, ir al fondo de la cuestión, porque esto eh, en, en los visigodos está tratado de forma más general, el periodo del vigildo, mientras que el vigildo rey de los hispanos ya es la biografía total de este gran rey visigodo. El que quiera saber más, Puede empezar por uno y terminar por otro. Y claro, se pueden leer independientemente, ¿eh? se pueden leer independientemente. Hay una serie que está en YouTube, eh, que lo quiero escuchar, pero hay un programa que hicimos para hablar de la teoría de, de dónde era realmente la batalla de Guadalete, que se llama Rodrigo vs Tarik. ¿La batalla de Guadalete? Sí, y lo tuviste, lo tuviste en primicia, ¿eh? porque ya te digo, sí, sí, la sí, fue en 2023, y todavía sí, sí. en octubre pues estaba saliendo en los periódicos como en El País, por ejemplo. ¿eh? Sí, sí. Así que tu programa fue ahí pri, pri, primicia y líder, entre comillas. Sí, sí, sí. Gracias a ti el mundo sabe mejor que son los Reyes Godos que todo el mundo supuestamente dice que los estudió en el colegio la lista de los Reyes Godos, pero la realidad es que ni en las universidades casi se estudian todos los Reyes Godos de verdad. Pues sí. Eh, yo, yo sí los tuve que estudiar en la UNED, eso sí que es verdad que se me olvidó, y, y saqué buena nota, ¿eh? pero se me olvidó. Ya son tantos datos que se va olvidando. Pues, eh, José, no, a ti no se te olvida nada, es otro caso distinto. <laughs> no, 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 bueno, tengo buena memoria, eso es cierto, pero... Pero bueno, qué pasa como a ti, que como esto nos apasiona, nos gusta y, sí, y pues, está, pues Hay preguntas interesantes. ¿vale? Claro, eh, no, ¿No fue el rey Suintila el que realmente unificó toda la península? Bueno, claro, porque está sí, claro, la claro. ¿no? Leo Vigilo pone en marcha el. Es eh, sí, fijaros lo que unifica a Leo Vigildo, ¿eh? Córdoba, Lauróspeda, Savaria, Cantabria, la Galaecia Sueva. Es decir, el premio gordo es de Leo lo va a entendernos. Pero como quedaba todavía la, la Hispania bizantina. Esta va a terminar de ser anexionada. Hay, hay un primer ataque de Huiterico que consigue Sagontia. Eh, hay también algún movimiento probablemente, puede que en época de eh, de Recaredo II, no lo sé, no, pero, pero, pero por supuesto de Sisebuto. Sisebuto se conquista Málaga y otras muchas ciudades bizantinas. Y quien corona la obra, como tú bien dices, es Suintila. Suintila probablemente en 625 eh, arrebata Cartago Espartaria, la capital, a los bizantinos. Sin embargo, como en, la, en los cómics de Asterix Oeli, no toda Hispania estaba bajo dominio visigodo, porque había una pequeña aldea, barra ciudad, Mesopotaminoi, que es realmente Algeciras. Algeciras nunca cayó en dominio visigodo, o si lo hizo fue ya muy al final en época de Vitiza. ¿vale? Eh, pero, hombre. Pues, eh, en aquel momento Algeciras era una isla eh, encajonada entre dos ríos y abierta al mar y rodeada de marismas. Era un puerto, ya está. El resto de la península, sí, con su intila se produce. De hecho, como dice Isidoro, él tuvo eh, una gloria mayor que la de ningún otro rey, la de unificar España. Ahora, la obra de Levigilo es mucho más importante, sobre todo porque parte del caos y de la desunión más absoluta y deja ya encarrilado el reino para que otros rematen su obra, ¿no? Por esas fechas, los austrigones, caristios y bardulos habían sido eliminados por los vascones. ¿Y estos habían conquistado sus territorios? Es una pregunta. Sí, claro, sí, sí. Digamos que los pueblos preromanos que habitaban lo que hoy sería la depresión vasca que se llama, es decir, lo que hoy sería el País Vasco, eh, fueron los bardulos, que eran, digamos, el grupo principal, que ocuparían la mayor parte de lo que hoy sería Álava, y otras zonas limítrofes, los caristios y los autrigones. ¿vale? Son pueblos de clara raíz celta, ¿vale? eh, probablemente también muy emparentados con los cántabros. Lo que sabemos es que se romanizaron. Esa idea romántica que todavía en los años 70 estaba en boga, viví Vigili y Barbero, creo que eran los, los autores principales de esa, de esa teoría, de esa hipótesis, de que. Asturias, Cantabria, no se romanizaron y tampoco estuvieron bajo dominio visigodo. Eh, esos pueblos indígenas y redentos siempre, siempre preservados, ¿no? eso hoy día ya arqueológicamente no se sostiene. Eh, la totalidad de Asturias y de Cantabria fueron romanizadas y lo que hoy sería sí. el País Vasco también. Y también fueron dominadas por los visigodos, ¿vale? También. En el siglo VII se completa ese dominio visigodo en Asturias, pero también. Eh, los vascos son otra cosa. Los vascones... Eh, como he dicho antes, vienen de, la vertiente, de, de las dos vertientes del Pirineo, pero en la zona fronteriza Navarra-Francia, ¿vale? Y empiezan a empujar, segunda mitad del siglo V, son ante todo saqueadores, hacia el centro de Navarra y hacia lo que hoy sería el País Vasco. Muchas veces iban liderados por señores francos, ¿vale? Muchas veces entre ellos hay grupos de francos, sobre todo que actúan como señores, como nobles, y empiezan a, a lanzar su, sus ataques cada vez más en profundidad y a desalojar o dominar y, y, y digamos que a vasconizar a esas poblaciones previamente instaladas en esos territorios cuándo se consuma eso en el siglo vi en el siglo vi y van a seguir presionando los físicos van a tener que combatirlo muchas veces a lo largo de los siglos vi y vii por eso lo vigilo va a fundar Vitoriaco, vitoria y por eso mucho más tarde si me falla la memoria, creo que fue si Va a tener que fundar Olijico, la actuar en Navarra, para frenar esa expansión vascona. Vamos a dos preguntas más, porque hoy tengo otro programa a las 10. José, ¿Sí? Sí, sí, no, no, y, yo también, yo también. ¿eh? Así que, más. Pues vamos a ir a dos preguntinas de la gente. ¿Cuál sería el porcentaje, más o menos? Pregunta. ¿Sí? De hispanorromanos, más o menos en respecto, o mejor dicho, de visigodos y demás pueblos de su entorno respecto a la población hispanorromana. Pues mirad, los hispanorromanas eran la inmensa mayoría. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo ya en visigodo, perdonad por, por la autocita, hijo de un dios furioso, ya hacía un estudio de cuántos pudieron ser los visigodos en 416. ¿vale? No eran más de 100.000, entre hombres, mujeres y niños. ¿Vale? Los visigodos no eran todos godos, ¿vale? nosotros hablamos de visigodos, pero ahí detrás hay un concepto muy amplio. ¿vale? Ah, ya lo puntualicé, ¿te fijaste? Era un pueblo muy mestizado, ¿no? Como todos los pueblos. Bien, eh, a eso le tenéis que sumar, vale, crecimiento, pero también de crecimiento. la batalla de Huillé que la pierden, la derrota ante, en 531, lo, los ataques de los francos, en fin. ¿Cuántos pudieron realmente instalarse en la península ibérica en el siglo VI? En torno a 70.000. Estamos hablando de un 1% de la población. Los hispanos romanos eran 5 millones y medio, más o menos, ¿vale? No tenemos censo, pero se estima que unos 5 millones y medio. Pues entre 1, 1,5, como mucho, por ciento de la población serían los visigodos, entre comillas, étnicos. Vamos a llamarlos así, ¿vale? Aunque, entre comillas. Suevos. Los suevos eran todavía menos. En el momento de la invasión, 409, se ha calculado que los suevos serían unos 20.000 de los cuales quizás 5.000 serían guerreros. Y fijaros que los visigodos les pasaron por encima 456. Así que los suevos, bueno, pues ya ves tú lo que serían. El 0,0% de la población que estamos hablando, de que realmente son élites guerreras, muy, de, de origen muy diverso, y que el núcleo, el grueso, la inmensa mayor parte de la población, el 98% de la población de Hispania en el siglo VI era de origen hispano-romano. Mira, de los juegos eh, tengo un programa con tu amigo también común, con Zoilo. Eh, sí, muy bueno, muy recomendable. Tenemos una serie sobre juegos vándalos y alanos. ¿sí? Sí. Y ahí lo recomiendo a la gente que, sí, que se eche a, a, ver, a dar un vistazo a los programas con Zoilo, que seguro que les van a gustar. Vamos a, a una pregunta final. Sí. Es que hay muchas y tengo que elegir una, sí. <laughs> Dime eh, hasta qué punto es decisivo el elemento religioso en las intrigas de la reina. Bueno, eso está. Me mal, lo explicaste más bien que era casi por el poder. Eh, las defensas lineales del puerto de la mesa en Asturias y las del puerto del escudo pueden haber sido construidas contra los visigodos en el siglo VII. Eh, José, Pepe, Uy, cayó. Hola. pues parece que se fue la conexión con pepe si es así pues ya nos despedimos ya podemos finalizar recomendando dos cosas eh, si no vuelve josé pues eh, finalizamos vamos a como siempre a pediros eh, que demos a me gusta demos un comentario y también suscribiros al canal tanto aquí en ver un artis como en Ver un Artis Historia Militar como en Ver un Artis Actualidad Militar mis dos canales en, en la plataforma eh, YT y ahora estoy también eh, en otras plataformas que tienen otro color pues el que quiera echar un ojo al, al libro Leo Vigildo, Rey de los Hispanos de nuestro amigo José Soto Chica está publicado por Desperta Ferro Ediciones una de las ediciones editoriales más potentes y por otro lado te Tenemos ahora, José. Ya colgué, me despido de la gente. No, lo dejamos ya, porque. Eh, sí, yo creo que sí, pues sí, ¿verdad? Ya está, lo siento por el último preguntador. Bueno, no, a ver, ¿le puedes, le puedes decírselo por aquí, que te escucha. Era lo de la mesa, la pregunta de los, los muros de, que había en la cordillera cantábrica separando o defendiendo Asturias. vale, vale, vale. Los vale. muros lineales. Sí, te refieres a estas construcciones, ¿no? Sí, 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 son del siglo VII, dice. Son, son claro, sí, sí. Y luego vamos a tener también eh, que se ve claramente eh, castras o fortalezas que son claramente visigodas ahí, una vez que ya se controla. Quien controla esa zona al final es Sisebuto, ¿vale? Y su entila. Sisebuto y su entila terminan la conquista de lo que hoy sería Asturias, ¿vale? Mm. es pues, y, y entonces aparece una serie de construcciones que están ligadas a los visigodos y previamente a poderes indígenas que no son actores en plan actores prerromanos, ¿vale? Que son actores romanizados. ¿Vale? Perfecto. Ya está. Pues, pues ya Oye, por favor, le das las gracias No, a todos. no, te está escuchando. Puse en manos libres ah, para que escuchen no. ahí. Pues, <laughs> Perfecto. Buenas noches sé a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Perdonad que, que el gato nos dejara sin <laughs> imagen y perdonad que se nos haya caído ahora la, la línea. Pero vamos, ya sabéis que os quiero mucho. Un abrazo y, y aquí me tenéis para lo que queráis. Y, y, y perdonad si muchas veces. No puedo intervenir para, para responderos. Paco lo sabe, pero para mí es muy, muy complicado ya, yo hacerlo sé, pues, por bien, eso. a través de los medios normales. Vale. Así que gracias de corazón y un abrazo y buenas noches. Paco. Pues nada, pues, José, muchas gracias Pepe y, y un abrazo. Ya te llamo ahora yo ah, cuando acabamos. Cuidado mucho. Vale, gracias, Pepe. Vale, Hasta luego. Pues gracias a todos los que estáis en el directo. Eh, ya sabéis que las conexiones fallan a veces. Y eso, os animo a leer el libro Leo Vigildo, Rey de los Hispanos. Y ya que estoy solo ahora mismo, pues me hago autopromoción de mi libro La frontera norte, de Francisco Garzacampa, un servidor, con unas imágenes interesantes de el amigo Miguel Morales Palacios, que nos muestra un poco la evolución ¿no? de los soldados que conquistaron el oeste y no eran todos dragones de cuera, porque los dragones de cuera son los que lo defendieron. Vamos a, a hablar de ello en este libro mucho, en la frontera norte, con mapas también de buena calidad. ¿Dónde lo podéis conseguir? En todas las librerías está disponible, en Amazon también. Hay un enlace de, de compra. A la vez que compréis el de José Soto Chica, compréis el mío, que también está prorrogado por él. Y el que lo quiera dedicado, se puede poner en contacto conmigo por cualquier red social o, si quiere, en mi página web personal, que es muy fácil: franciscogarciacampa.com Entra en libros. Y hay una opción que pone eh, libro dedicado. Ahí le explicaré cómo se puede hacer con él. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa con nuestro amigo José Soto Chica. Y gracias. Dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente descubra lo que es la historia de verdad, sin dogmatismos, como decía alguien por ahí. Pues eso. Disfrutar la historia. Que nos puede enseñar lo que es el futuro. Sabéis que tengo otro canal de actualidad en el que os cuento el presente y el futuro. Gracias a todos y vamos para más gente. Hay que llegar a más gente, hay que intentar que más gente aprenda y que reflexione sobre el presente y el futuro, pero siempre usando la historia como referente. Ya lo sabéis. Artis, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Y ahora estamos en la otra plataforma, sí. Gracias y vamos para ahí también. A por todo lo que sea aprender. Vamos, y ya sabéis, la frontera norte ya disponible.